Bueno, en caso de un cateterismo cardíaco, a menudo intentamos valorar la función renal fundamentalmente en función del efecto de los contrastes sobre la función renal. Y no es algo muy relacionado de forma directa, pero sí que interfiere en deterioro de la función renal determinados contrastes que empleamos. Hoy en día los contrastes son inocuos prácticamente respecto a la función renal.